Cállate, déjame grabar, ya voy a empezar a trabajar. Por el amor de Jebús. Ven, te voy a presentar a la cámara. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Mariano, no. El día de hoy les voy a enseñar a hacer mi go-to o... Sí, pues mi maquillaje, el que utilizo cuando no tengo como mucho tiempo, pero quiero verme arreglada. Sí, hoy está como nublado, está como la chipi chipi, ando súper desvelada, ayer no dormí bien. Entonces como que no sabía exactamente qué es lo que quería hacer. Y dije, bueno, ¿qué es lo que hago cuando no tengo ganas de maquillarme o cuando no tengo tiempo? Es como un look en especial que es el que siento que va bien en cualquier ocasión. El que siento que no me lleva mucho tiempo y que se ve bien, o sea, que se ve arreglado. Normalmente yo no uso primer. Ah, ya vamos a empezar, perdón. Normalmente yo no uso primer, pero tengo un amigo aquí. Ojalá no lo alcancen a ver. Tengo un amigo ahí y tengo, me piqué ahorita la barbilla. Me estuve pellizcando en mis puntitos negros. Entonces, ahorita estamos en esa época del mes en donde tu piel no es la mejor del mundo. Entonces voy a aplicar un poquito de primer para tratar de igualar mi textura. Estoy utilizando el Prime No Pores de Jordana. Ya les había dicho que lo consigan o lo compren o algo. Está muy padre, la neta. Entonces como mi piel no es la mejor ahorita, hay que ayudarla poquito. Ok, últimamente me ha estado agarrando como a combinar bases y para tener diferentes texturas. Hoy no quiero batallar. Hoy voy a estar aplicando Maybelline Super Stay 24 horas en el tono 120 Classic Ivory. Cuando quiero poquita cobertura, aplico nada más un pump. Y hoy creo que es de esos días que no quiero estar batallando en difuminar tanto. Entonces solo aplico un pump. Y porque es más fácil para mí, lo voy a difuminar con una brochita tipo Kabuki. Esta es Amor Oz 120. No, 128. Mariano, bájate. Mariano, vamos a jugar un juego de shots. Cada que regañe a mi perro o diga su nombre, tómense un shot. Con la misma base, normalmente preparo mis ojos. Eso me ahorra un paso, que es el primer de ojos. Y no olviden de difuminar bien en la línea del cuellito. Para cejas, hoy quiero hacer unas cejas un poquito orgánicas. No mucho, pero sí. Voy a hacer mis cejas con Ardell Brow Pomade en el tono Dark Brown. Mariano, después vamos a seguir con puntos de luz. Voy a estar aplicando Maybelline Master Conceal en el tono 20 Light y este va a ser mis puntos de luz y con este voy a limpiar mis cejas también. Para mí normalmente, sí, la mayoría de las ocasiones, es más fácil difuminar con brocha. Para mí. Pero si es, para ustedes es más fácil difuminar con esponja, pues háganlo con esponja. Para el contour o bronzer, voy a estar utilizando Benefit Hoola. Esta es como una muestrita que me regalaron. Y este es el que me funciona para cuando ando como a las carreras. Voy a aplicar este. Y últimamente he estado haciendo este paso donde me traigo el bronzer hasta mi manzanita de las mejillas, que es donde iría el blush. Entonces esto me hace como un 2 en 1 y es más rápido. Aparte que me gusta, le agarré como cariño a la calidez que te da en el rostro el bronzer como rubor. Ahora de la paletita de Makeup Revolution Ultra Strobe Palette, no, Ultra Strobe Balm Palette, voy a tomar este tono de arriba que es como un champancito
y este es el que voy a aplicar de iluminador. Y voy a sellar con Cori Airspun. Este es el Translucent Extra Coverage. Y voy a sellar solo mis puntos de luz, principalmente debajo de los ojos, en la frente y en la barbilla, que son como mis puntos más grasositos. Después, este es un paso raro que hago yo. Con un poquito de Big Papo me humecto los labios. No sé por qué le agarré el gusto a esto. Para los ojos voy a hacer algo sumamente mínimo. Voy a tomar Wanted de Trend Beauty. Es la mejor adquisición, la neta es lo mejor que pude haber comprado. Voy a tomar este broncecito y lo voy a aplicar en mi párpado móvil. No quiero que esté como muy brilloso, solo ahí algo. O sea, no quiero que mi párpado esté como tan metálico, eso es a lo que me refiero. Voy a tomar una combinación de estos, de los dos cafecitos, este y este, para difuminar. Ahora, lo que pudimos haber hecho también era preparar los ojos con un poquito de corrector cafecito. Y ya nada más hubiéramos aplicado un poco de shimmery. Pero es otro paso, entonces creo que esto es más fácil todavía. Opcional, lo que voy a hacer es que voy a tomar el champancito y lo voy a aplicar solo en el centro del párpado. Para dar un poquito de luz, pero esto totalmente es opcional. Voy a tomar solo el café oscuro y con ese voy a dar una pasadita en los ojos. En la línea inferior de los ojos. Les recomiendo que lo hagan con una brocha como peludita para que no necesiten como aplicar y luego difuminar, que sea como dos en uno. Voy a enchinar y maquillar mis pestañas y voy a aplicar pestañas postizas. Voy a aplicar Femme Couture 002, que son pues medianitas, ni muy muy ni tan tan. Oigan, mi cámara se paró, no me di cuenta, dejó de grabar un rato, no sé exactamente hasta dónde dejó de grabar, creo que fue donde me estaba maquillando las pestañas, no estoy segura. El punto es de que maquillé pestañas y me apliqué pestañas, o sea, la tecnología hoy no está funcionando conmigo, mi audio también se está parando. Ok, vamos a terminar este video ya. Algo que creo que no falla cuando queremos hacer un look como muy intensito o que se vea como arreglado. Oigan, es que neta no sé qué está pasando con toda la tecnología del día de hoy. Bueno, algo que yo creo que no falla son los labios rojos. Creo que es algo que se ve como muchito y hace que te veas como arreglada a pesar de que sea un look rápido de 15 minutos. Entonces, para mis labios voy a estar aplicando Keje el Habibé híbrido en el tono amante. Sí, en el tono amante y solo voy a aplicar la parte mate. Por último, solo voy a agregar un poquito de luz en mi lagrimal con el iluminador champancito que pusimos en la carita. Como que lo dije en partes. En el lagrimal y aquí, en esta parte, no sé por qué me encanta el iluminador. Ahí. No sé qué onda conmigo. Siento que se ve como super cute. Pues bueno, Iván, este es mi go-to glam look cuando no tienes ganas o no tienes tiempo de arreglarte. Bueno, espero que les haya gustado este video. Realmente eso fue todo por el día de hoy. Hicimos un full face y creo que no nos tardamos tanto. Creo.
Espero que les haya gustado este video. No olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye.